basada en la historia real del profesor Sergio Iván Juárez Correa, Radical nos muestra una realidad de la escuela primaria José Urbín López en Matamoros, Tamaulipas, en un entorno lleno de violencia, delincuencia, corrupción y, sobre todo, de un gran descuido hacia la educación de los niños. Al ver a sus alumnos desinteresados, Sergio implementa el método educativo Sugata Mitra, creado por un japonés experto en tecnología educativa, que le permite a los niños aprender de manera autónoma a través de computadoras, conduciéndolos a desbloquear su potencial, inspirarlos y sumergirlos en el arte del aprendizaje y la superación. Te invitamos a que junto con el maestro Armando Díaz Infante analicemos esta obra, aquí, en Cultura de Derecho. No le cambies. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva a diversas emociones, desde la risa, el llanto, la pasión, pero además nos deja un mensaje sobre todo a los que nos dedicamos a la maravillosa profesión de la enseñanza, la educación, a cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que escuchar a nuestras alumnas e incluso identificar las fortalezas que tienen para promoverlas y generar los grandes profesionistas, las grandes personas que requieren este país y el mundo. Y la verdad es que esta película fue muy, muy bonita y le quiero agradecer a nuestro invitado, al maestro Luis Armando Díaz Infante, que nos haya traído esta película Radical, la cual incluso es con un personaje, un actor mexicano, que siempre lo hemos identificado con la parte cómica, pero en esta película nos muestra estas facetas diversas hasta llevarnos, incluso lo platicábamos con algunas compañeras y compañeras alumnas de la Facultad de Derecho que también nos acompañan el día de hoy presencialmente en esta grabación y que les agradezco que estén aquí muy atentas y atentos, pero que efectivamente nos lleva a las emociones del llanto, de la alegría, de la reflexión. Y no sé, pero de pronto cuando estamos digiriendo la película, porque no es una película que se haya quedado, sino la vamos digiriendo a lo largo de la semana, nos deja muchos mensajes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Al contrario, es para mí un honor estar aquí contigo, con tus alumnos y poder comentar una película que, como tú bien dices, te deja un excelente sabor de boca, te deja pensando, reflexionando. Pues no nada más el resto de la semana, te marca. Son de esas películas que te dan así como un antes, un después y que te invitan a reflexionar como, pues, como tú bien dices, nosotros profesores que nos dedicamos a dar clases, pues cómo podemos también enfocar esta actividad tan, pues, que tanto nos orgullo nos da, ¿no? Y nos enriquece. ¿Cómo llegó esta película con usted? ¿Cómo de pronto la empezó? ¿Le llamó la atención? Y cuando nos las propone, ¿qué fueron los primeros elementos que llegaron por su mente? Pues quien me invitó a verla es mi hija. Mi hija es estudiante de psicología y me dijo, papá, tienes que venir a ver esta película conmigo. Y sí, cuando uno ve que es con Eugenio Derbez, dije, bueno, pues es una película de comedia, ¿no? Y no, bueno, se da uno cuenta que es un gran actor Eugenio Derbez porque pues puede tomar diferentes papeles. Aquí protagoniza a Sergio, un profesor de primaria, de sexto de primaria, que él decide irse a una escuela primaria pública en la ciudad de Matamoros, en un ambiente pues complejo, difícil, en donde los alumnos pues tienen diferentes vicisitudes, pasan por situaciones complicadas, como puede ser estar en un entorno con el narcotráfico o como todo este fenómeno de las maquilas y donde pues una de las niñas, de las protagonistas, tiene que ayudar a su mamá a cuidar a los hermanitos y se descuida hasta su propia vida por apoyar a la mamá que pues, está en jornadas laborales muy fuertes en estas empresas maquiladoras de la frontera, o la niña que vive pues en un basurero, ¿no? Y que su papá es un pepenador de basura. Entonces, te deja muchas enseñanzas, ¿no? La película. La verdad es que quedé gratamente sorprendido de esta película. Por eso es que la sugerí para este programa. ¿Quién es Sergio? Platíquenos un poco más de Sergio, que además, ya lo mencionábamos, lo interpreta Eugenio Derbez, pero cambia completamente, como es esta figura que puede llegar a un lugar y el lugar
de alguna manera cambiar a la persona o esta persona tratar de cambiar lugar, que se me hace un ejercicio muy importante, y no seguir los mismos. Es que siempre las cosas hacían así, ¿no? A veces sucede que uno llega a un lugar y dicen, las cosas hacen así, ¿pero por qué? Pues siempre las hemos hecho así. Pero esta creatividad, que además yo creo que es muy importante, sobre todo en la academia, de cambiar las vidas y de cómo cambiamos nuestra forma de enseñanza. Platíquenos más de Sergio. Bueno, para mí Sergio es un pionero de paradigmas. Es alguien disruptivo que quiere aportar o dejar su grano de arena, de trascender en este mundo a través de apoyar o de educar a niños que tienen todo el futuro por delante, pero que sin embargo las situaciones luego te marcan y te dicen que tú no vas a lograr, no vas a poder hacer ciertas cosas porque tu entorno no te lo va a permitir, porque las limitaciones que tienes no te van a dejar ser. Y él es totalmente disruptivo y desde el principio cree, confía en los alumnos y es un motivador. O sea, su propósito en la vida es motivar a estos niños, a estos jóvenes, a que crean que sí pueden seguir sus sueños, ¿no? Entonces, este profesor no da reglas, deja que los alumnos estudien lo que quieran estudiar, usa métodos completamente distintos y al principio, no cuadra en la educación tradicional, una educación que hemos mantenido los últimos 100 años y que pese a los avances tecnológicos, la educación sigue siendo muy, muy similar a como era hace 50 años, ¿no? Entonces, para mí es un pionero de paradigmas, es un motivador, es un líder, es una guía para los estudiantes. ¿Cuáles serían las características, quizá llevándolo a nuestra universidad, o cuáles serían las principales características que usted vería en un profesor para identificarse de alguna manera o para construirse en una figura como Sergio en sus alumnos? Bueno, yo creo que uno tiene que ser muy empático con la actividad que uno hace. Yo llevo 18 años dando clases, he tenido muchos alumnos, ha habido cambios, procesos en estos 18 años, pero el estar interactuando con los estudiantes es algo que siempre es similar, ¿no? Uno puede dejar una huella positiva o negativa o ser un profesor intrascendente de los que ya cuando uno sale de la carrera o de la maestría no te acuerdas ni siquiera que tomaste esta materia o con qué profesor. Entonces yo creo que es una oportunidad que tenemos los profesores de poder sembrar algo en el espíritu de los estudiantes. Estábamos comentando de que puede haber muchos cambios tecnológicos. Ahorita estamos hablando de la inteligencia artificial y cómo nos vamos a preparar. Pero hay cosas que sí son muy de nosotros, ¿no? Nuestros valores, nuestra actitud, nuestra forma en que podemos ver la vida. Y yo sí les comento luego mucho a los estudiantes que gran parte del éxito, un gran porcentaje es tu actitud hacia cómo enfrentes la vida, cómo enfrentes tu profesión. Y un porcentaje importante es la aptitud, no deja de ser. Sí, sí, sí. Pero aquí Sergio, el profesor, es un guía que va llevando a sus alumnos a que crean en ellos mismos y se desarrollen y confíen en que pueden ser algo más. Hay un personaje que no es protagonista, pero que es crucial, que viene siendo el director de la escuela, justo, ¿no? Que cuando llega un profesor que de repente no asiste a la junta de profesores, que mientras están los profesores en una junta semanal, él está cambiando las sillas del salón y que cada quien se siente como quiera. Y cuando le dice, ¿por qué no vas a la junta de profesores? ¿Para qué? Vengo a darles clase a ellos, no a estar en una junta de profesores. Empieza a entender que tiene métodos disruptivos y que motivan, ¿no? Cuando los estudiantes deciden aprender el principio de Arquímedes, lo hacen en una pileta en el patio de la escuela, donde van a ver qué volumen de agua desplaza el director, que
pues un poquito con sobrepeso y Sergio, que pues es esbelto. Entonces ellos van obteniendo los resultados a través de ver de manera diferente cómo es la enseñanza. Creo que nosotros los profesores pues podríamos motivarnos y ver cómo dejar esa huella en nuestros estudiantes, ¿no? Y romper con esa parte del adultocentrismo, que yo creo que es una palabra que nos marca, porque es esta capacidad de no siempre decir los adultos es que nosotros sabemos todo, sino esta capacidad de escuchar a unos niños de primaria en su mundo, porque además también mucha de su realidad se ve representada en esta película. Es decir, no solamente verlos en la escuela, sino ver sus historias, que también son muy fuertes, ¿no? Sí, hay un alumno, Nico, que es un niño muy inteligente, pero el entorno en el que vive, donde su hermano pues está vinculado con narcotraficantes y donde pues el entorno lo vuelve una persona hasta un poquito hostil o que reta la autoridad, y el profesor luego se da cuenta de que tiene mucho potencial y empieza a dejarlo ser, a creer en él. Y en algún momento el mismo Nico le confía una cuestión muy íntima, ¿no? Muy personal, que le gusta a una de las compañeras, ¿no? Y hasta le dice cómo puede pues acercarse a la compañera, ¿no? O sea, se vuelve hasta un amigo, ¿no? El profesor de este Nico, ¿no? Cuando pues esta alumna Paloma, que quiere ser astronauta, sí, y que su sueño es ser astronauta, y pues dice, oye, pues llévale este manual de qué se necesita para ser astronauta y vas a ver que le va a encantar a Paloma, ¿no? Entonces, sí, empieza a entender más allá del objetivo nada más de dar una clase, ¿no? Sino que todos tenemos emociones, todos tenemos ciertos intereses, motivaciones en la vida, ¿no? Sí, esta complicidad que muchas veces se va gestando entre el profesor y el alumno bajo este margen de respeto, y también esta reflexión de que justamente en esta universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, nos llegan alumnos de todos los lugares, de diversas historias, y el enorme compromiso y responsabilidad de seguir en este gran motor de transformación social que es la universidad, que uno podrá decir yo vengo de aquí, pero a los años descubren que quien nos ha cambiado la vida es esta institución. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho. Acceso a la educación en México es un desafío persistente que afecta a amplios sectores de la población, limitando sus oportunidades de desarrollo y contribuyendo a la perpetuación de la desigualdad social. Uno de los principales obstáculos es la brecha económica que separa las comunidades urbanas y rurales. En áreas remotas y marginadas, las instituciones educativas suelen ser escasas, carecen de recursos adecuados y en muchos casos presentan condiciones infraestructurales precarias. Esto no solo dificulta el acceso a la educación, sino que también afecta la calidad de la enseñanza y la motivación de los estudiantes. Superar estos desafíos no solo requiere de un gran compromiso por parte de las instituciones, sino también por cada profesor y profesora que enseña dentro de nuestro sistema educativo. Recuerda que un maestro es el faro que ilumina los caminos, la chispa que enciende el conocimiento y el arquitecto de sueños, construyendo el futuro con cada lección impartida. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película radical que además muchas y muchos de ustedes seguramente van a querer verla, sobre todo en un juego de emociones que nos va llevando desde la risa, el llanto, pero lo más importante es esta reflexión de qué estamos haciendo en este momento para cambiar nuestro entorno, para cambiar cómo somos nosotros, pero también quienes nos rodean. De pronto puede ser un alumno en el aula, pero también esta vez tenemos alumnos de vida. Y cómo cambiamos la vida el día de una persona constantemente. Y además le agradezco desde luego al maestro Luis Armando Díaz Infante que nos haya traído esta película. Se rompen paradigmas en esta película. Nos enseñan esta parte de empezar a sembrar la confianza. Platíquenos un poco de esta estructura que nos presenta la misma.
Bueno, acabas de comentar algo fundamental de estos alumnos de vida. Yo creo que también debemos hablar de maestros de vida, y muchas veces nuestros alumnos se vuelven también nuestros maestros uh-huh. de vida, y uno aprende muchísimo de los alumnos. Es una interacción mutua en donde, bueno, sí, uno juega el papel de profesor, pero a veces el profesor se convierte en el que más aprendió ese día de clases y claro. que te dejan grandes enseñanzas los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que también saber jugar este doble papel, ¿no? Y tener uno esa apertura de que no nada más uno es el maestro. Uno también puede ser el alumno y aprender uh-huh. muchísimas cosas y llevar enseñanzas de vida, ¿no? En la película, al final, el maestro, el mismo director, aprenden de los mismos alumnos uh-huh. y de cuáles son las circunstancias que tiene cada uno. Claro. Y cómo ellos también se tienen que adaptar al entorno o a la vida de cada quien para que no se desmotive, ¿no? Uh-huh. Hay una escena muy compleja. No quiero, ya que se invitó al público a que vea la película, pues contarla, porque si no, pues ya no van a ver la película. Pero que deprime a Sergio, que lo abate. Uh-huh. Y es el director que en un principio no confiaba en los métodos de Sergio, el que lo motiva y le dice, por favor, regresa. No puedes dejar pendiente tu labor. Me gusta mucho la película porque está basada en un hecho real uh-huh. de cuando se hacían estos exámenes del Ceneval, que ahora creo que ya no se hacen, uh-huh. pero que mostraban cuál era el nivel educativo de los alumnos y cómo a través de estos métodos disruptivos, uh-huh. estos métodos que no venían en el programa, al final cuando hacen un examen general de conocimientos que aplican todos los alumnos del país, salen con las mejores calificaciones los alumnos de este profesor. Uh-huh. En una escuela que durante varios años y había tenido las peores calificaciones, ¿no? Lo que es saber tocar los corazones y motivarlos, ¿no? Uh-huh. En algún momento los compañeros profesores de Sergio le dicen, oye, espérate, no nos vayas a bajar el promedio porque pues ahí había alguna compensación, algún bono y hasta lo invitan a que deje sus métodos para que pues el examen se resuelva de manera tradicional. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener la apertura de también aprender a adaptarnos a cómo se está dando nuestra clase, ¿no? Yo seguí este ejercicio también con mis alumnos de maestría ¿sí? y les pedí que vieran la película de Radical y que me tiran una tarea de cómo la habían visto. Bueno, la verdad es que fue muy gratificante que la misma película la vieron de manera distinta, todos claro. muy motivados, pero una alumna me puso Paloma, que estaba en un entorno muy adverso, pero que tenía muy claro su sueño, no se distrajo con redes sociales ni con nada y se enfocó uh-huh. en hacer su sueño. Claro. Hay veces que tienes que estar bien enfocado para lograr lo que quieres, que no uh-huh. El exterior no te saque de ese entorno, ¿no? Otro me hizo un análisis de valores, de cómo en una situación adversa, tocando el corazón de una persona, se puede motivar y decir, sí puedo y voy uh-huh. a lograr mi sueño, ¿no? ¿Quiénes han sido los Sergios que han marcado la vida de Luis Armando Díaz Infante? Que diría, estos maestros fueron también los que me ayudaron a creer, a soñar e incluso a motivarme a dar clases, ¿no? Porque creo que la motivación en las clases influye también en algún maestro que fue un guía o que de alguna manera, incluso llegamos a veces a copiar o imitar de forma positiva aquellas cosas, cómo daba la clase este maestro, cómo calificaba este maestro. Somos la combinación de eso, ¿no? A veces. Pues, a ver, tuve un maestro en secundaria buenísimo, el maestro Carlos Carmona, que nos enseñaba matemáticas, pero te enseñaba muchos valores y de respeto. Parecía más profesor de civismo que de matemáticas. Él me marcó mucho. Pero en la carrera
el ingeniero José Manuel Covarrubias, que también fue director de la facultad, tesorero, y llevé tres materias con él que me marcaron. Tuve el honor, el privilegio de ser consejero técnico alumno de la Facultad de Ingeniería hace 32 años y le aprendí muchísimo al ingeniero José Manuel Covarrubias. Casualmente, mi padre también fue mi profesor en la facultad. El último semestre tomé clases con mi padre de edificación. Me acuerdo que mi mamá le decía, si lo repruebas, me voy a divorciar. Y dice, bueno, pues si lo tengo que reprobar, nos divorciamos. Pero siempre profesor, un buen día mi padre, la verdad que afortunadamente todavía vive y lo veo con admiración. De otros sitios, no nada más en la universidad. Bueno, hubo muchos profesores en la facultad que me marcaron, que tengo mucho cariño. El seguir recorriendo los pasillos de la facultad y acordarme de los profesores, o ver ahorita mayor, pues me marcaron la vida. Pero también, por ejemplo, trabajo en la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción y ha habido presidentes de la Cámara que te marcan. Dices, a ver, hay cosas que sabes cómo negociar, cómo entender. Como representante, que también se vuelven profesores, ¿no? Tuve un alumno al que le dirigí la tesis y que tenía situaciones complejas y que así creo que la tesis que más rápido ha salido, bueno, pues fue un maestro de vida, ¿no? Claro. Motivaba dirigir esa tesis. Sabía, se nos ha prácticamente terminado el tiempo, pero me gustaría que nos diera algún mensaje, alguna sobre todo al público, en torno a todo lo que hemos explicado, seguramente esta película llevaría tiempo más horas. La verdad es que nos deja gran enseñanza, esta motivación. Y la verdad es que, como lo menciona, esta posibilidad de ver la película, pero además hablar con usted y cómo también en los otros y los maestros, Sergio, que tenemos, pues nos permite también identificar en dónde estamos parados, así podemos ir. Y el de la universidad, saber que fue consejero técnico, alumno, consejero universitario, alumno, y yo he creído que estas experiencias nos permiten conocer mejor a la universidad, conocer mejor a nuestras facultades, entender mucho más de este compromiso que uno tiene. Y yo siempre digo que no sale, y no quiere decir que no sea titular ni vaya, sino que no sale porque siempre va a regresar al posgrado, a dar clases, una institución que nos marca la vida. Pero alguna reflexión que quiera. Sí, yo estoy agradecido de poder ir a la universidad, jamás le puedo devolver todo lo que me dio, cómo me formó. Pero yo creo que debemos de tener abierta y ser muy respetuosos, pero sería a lo mejor pionero de paradigmas, ¿no? Tratar de ver la vida con mayor optimismo, tratar de tener sueños, seguir esos sueños y no traicionar nuestros sueños, no renunciar a ellos, ¿no? Yo creo que fue la enseñanza que a mí me dejó la película. Sí, nos deja muchas enseñanzas y yo le agradezco mucho que ha estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho para abordar esta película tan maravillosa, y seguramente en alguna otra película, en alguna otra serie o reflexión nos va a tener mucho gusto tenerlo aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego, por tu invitación. Ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes también estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate. Cumplimos 8 años en Derecho a Debate, abordando diversos temas jurídicos, pero también ciencias sociales relacionados con la ciencia. Debates muy interesantes. Los invitamos a que también nos sigan en ese espacio de difusión de la cultura jurídica. Pero por lo pronto, les mando un abrazo muy grande y que tengan muy buen día. Sigan con la programación del canal.